¿Lo ven? Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión. Toma de conciencia en diferentes aspectos. FENASCOL invita a toda Colombia en este mes de las personas sordas, convocando a todos los actores de la sociedad, como lo son la familia, el sector privado, gobierno, comunidad sorda, sociedad civil, para sumarnos a esta toma de conciencia que lleve al reconocimiento real de los derechos. Es por esto que hemos preparado una programación en la cual realizaremos diferentes actividades y webinarios sobre diversos temas. 2 de septiembre. Conversaremos de un tema muy importante sobre la familia. Familia, base fundamental en la defensa de los derechos de las personas sordas. En muchos casos, las familias, por desconocimiento, vulneran los derechos. Es por esto que la toma de conciencia es fundamental para que las familias permitan el desarrollo pleno de sus hijos. 9 de septiembre. El tema será educación para las personas sordas. Educación inclusiva versus educación bilingüe bicultural. ¡Wow! Un tema de suma importancia y que nos inquieta bastante. ¿Cómo debe ser una educación bilingüe? 14 de septiembre. Hablaremos sobre la importancia del liderazgo en tiempos de pandemia. ¿Cómo mantener el liderazgo en crisis sanitaria? 16 de septiembre. Estaremos abordando el tema de interpretación en lengua de señas colombiana. Intérpretes sordos e intérpretes oyentes, en el camino a la inclusión. 21 de septiembre. En línea a lo dispuesto por la WFD para los jóvenes, hablaremos sobre liderazgo sostenible para las personas sordas, liderazgo joven en Colombia. 22 de septiembre. Hablaremos sobre lo que ha ocurrido desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El gobierno debe rendir informe a la ONU sobre los avances de dicha convención. Asimismo, la sociedad civil, por parte de las organizaciones de las personas con discapacidad, entrega un informe alterno. A partir de la entrega de estos dos informes, la Organización de Naciones Unidas hace unas recomendaciones al gobierno para conocer la participación efectiva de las personas sordas. Muy importante, ¿verdad? 23 de septiembre. Retos para esta década. 2021-2031. Nos articulamos a lo preparado por la WFD. Nosotros soñamos por los derechos humanos. Y también contaremos con la socialización del libro Comunidad Sorda en Disputa del abogado Luis Miguel Hoyos. . 25 de septiembre. Participación con la Secretaría Distrital de la Mujer en el segundo foro distrital de Mujeres Sordas. El tema a tratar será enseñar nuestros cuerpos. Un espacio muy importante. El 28 de septiembre, wow, tenemos invitados a las entidades de control.
como pueden ser la Procuraduría, la Fiscalía, entre otras. Estas entidades han sido invitadas. Entidades y organismos de control, actores claves en la toma de conciencia frente a la no vulneración de los derechos por parte de otras entidades. 30 de septiembre. Panel de cierre. Haremos algunas conclusiones con el fin de comprender que todos somos parte de la toma de conciencia a la acción. Es por esto que en FENASCOL queremos invitar a toda la comunidad. Y esto con el fin de entender que la responsabilidad no hace parte de FENASCOL o del INSOR, sino también de cada ciudadano. ¿Qué acciones realizo yo como ciudadano? ¿Cómo hago el llamado a la toma de conciencia y cómo me articulo? A veces la comunidad sorda parece dividida, pero esas divisiones no nos permiten avanzar. Tenemos que unirnos para poder hacer la incidencia que requerimos. Y más en este mes del sordo. Sabemos que este llamado a la toma de conciencia no se va a realizar por este mes, lo vamos a seguir haciendo en octubre, en noviembre, en diciembre, en el año que viene. Y vamos a hacer este llamado a la toma de conciencia para así poder hacer una transformación a futuro. Porque con derechos sí hay inclusión real. Así que los invitamos a todos y cada uno de ustedes de la comunidad para que estén muy pendientes a estas programaciones que están sujetas a cambios. Sin embargo, vamos a intentar mantenerla de esta manera. Los invitamos, bienvenidos, vamos a trabajar muy unidos por este mes del sordo para llevar a Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión. Y los invitamos nuevamente para que participen y se sumen en este segundo reto. La accesibilidad la construyo yo.